Everyone considered him the coward of the county. Never stood one single time to prove the county wrong. His mama called him Tommy, but folks just called him Yellow. Something always told me they were reading Tommy wrong. Now he was only 10 years old when his daddy died in prison, and I took care of Tommy 'cause he wasn't my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy: "Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now we don't mean you're weak if you turn the other cheek, and I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone. Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. One day while he was working, the Gatlin boys came calling. They took turns at Becky, and there were three of them. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look, more than he could stand. He reached above the fireplace, took down his daddy's picture. As the tears fell on his daddy's face, I heard these words again: promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it don't mean you're weak if you turn the other cheek, and I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. The torn dress, the shattered look, was more than he could stand. Reached above the fireplace, took down his daddy's picture. As the tears fell on his daddy's face, I heard these words again: promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it don't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room.
One of them got up, met him halfway across the floor. Tommy turned around, they said, "Hey, look, old Yeller's leaving." She could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back, he let him have it all. Tommy left the bar room, not a Gatlin boy was standing. He said, "This one's for Becky," as he watched the last one fall. And I heard him say, "I promised you, Dad, not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak, I couldn't turn the other cheek. Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man." Everyone considered him the coward of the county. Gracias a usted, me gusta un poquito la magia. No, tranquilo, no te va a pasar nada. Posiblemente mañana podrá ir a trabajar, ¿eh? No, no, no. Tenía que pensar hacer todo una espada o algo, pero estoy viendo que no vaya a ser que falle, porque el enemigo está un poquito en el aire. Y para ello, mi nombre era Fidel, buena memoria, Fidel. Me encanta la gente con buena memoria. Muy importante, muy importante, ¿eh? Muy importante, Fidel. Mira lo que vamos a hacer contigo. Te cortaría sujetar, quiero que observes si hay algo dentro del estuche. No hay nada. Una baraja francesa, no sé si la conoces. Picas, corazones, cremo, diamante. ¿Te suena esa baraja de carta? Sí, más o menos, ¿no? Bueno, pues mira, lo vamos a hacer muy despacio. Mire, yo voy pasando cartas y tú vas a decir, para, Antonio. Cuando tú quieras. Tú me dices, para. ¿Vale? Ok, la podemos enseñar al público si quieres, ¿eh? Vamos a hacerlo siempre muy, pero que muy despacito. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos una carta ahí. Y yo podía barajar, pero digo, no, no vamos a barajar, sino que vamos a coger la baraja de carta y quiero que cojas y la metes dentro de su estuche. Mirá, ¿te estoy pidiendo mucho trabajo? No, 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 bien, no, de momento no. Fantástico. Que me gusta, mirar. Bueno, atención. Quiero que veas lo que va a pasar. Voy a intentar sacar tu carta. Quiero que te pongas la barajita aquí arriba y observa, Fidel, que esto lo he hecho 5 veces. No sale nunca, pero lo estoy poniendo una gana. Mira, Fidel, observa. Levanta un poquito más, Fidel, porque mira lo que vas a hacer. Vamos a intentar sacar tu carta de ahí. Fidel, era una carta bonita, ¿no? Sí, aquí está, Fidel. Aquí está. Fidel, ¿era tu carta? Probablemente. Perdón, que no le he dado la vuelta ahora. ¿Era tu carta, Fidel? Probablemente. No era. La guardamos y cogemos otra. Venga, vamos a ver. Mira, Fidel, observa, en la punta de los dedos. Vamos a poner aquí atrás, la vamos a meter aquí atrás. Fácil, ¿eh? Todavía no tengo nada. Y ahora sí vamos a coger tu carta, Fidel. Importante. Velocidad del sonido, ¿qué se llama? ¿Esta no es? ¿Esta tampoco? Fidel, ¿no era la primera que yo te enseñé? No, no, no. Fidel, no me engañes. No. Fidel, ¿sabes lo que pasa, Fidel? Que a mí me gusta hacer magia de cerca. ¿Te importaría coger la crinada por aquí? ¿Recuerdas la carta cuál era? Voy a ir pasándola delante de la cámara. Quiero que cuando veas la carta la coges y se la enseñes al público. ¿De acuerdo? ¿Voy demasiado rápido? Muy bien, Fidel. Te veo nervioso, Fidel. Muy bien. Bien, la cámara ahí, perfecto. Yo quiero que observe. ¿Esta no era? Sí, era tu carta. Pero tú sabes lo que pasa con esa carta. Que observa, te enseñé una carta y yo sabía lo que tú ibas a escoger, porque hay otra carta y dime si la predicción es exacta, porque exactamente era tu carta. Un aplauso para él, claro que sí, fantástico, Fidel.
Ya otro día te arreglo de la guillotina en el cuello, No te preocupes por eso, ¿eh? Vale, pues, avisa, con su permiso, ¿podemos empezar? Sí, claro que sí. Venga. De música, ¡vámonos! Por aquí y tenemos dos trozos de cuero, bien, no, una para ti y otra, qué bonita la va a ver su marido, y otra por aquí. Si vamos a salir todo tranquilo, se va a ver muchísimo, tenemos una hora y pico de espectáculo y después voy a tener voluntario, nosotros tranquilos. Entonces yo quiero que hagamos magia con esos dos trozos de cuero y para ello hemos comprobado que no hay nada. Y para ello, vamos a utilizar un poquito de pegamento mágico. Bien, pegamento mágico que tenemos aquí. ¿Te importaría darle un poquito de pegamento mágico a la punta de la cuerda? Ábrelo primero. El tapón del bote. ¿El bote? Ahora, toma, el bote. Dale un poquito ahí. Bien. Y otro poquito por la parte de atrás. Bien. ¿Le quieres pasar el bote a él? Con buena manera. Tengo un poquito aquí y otro poquito por aquí. Y ahora yo quiero que lo peguéis. Pegáis a la cuerda. Pero mira, mágicamente, porque solo quiero que lo eches ahí. Echadlo dentro de la cuerda ahí. ¿Sabéis la frase mágica de este año cuál es? ¿Cuál es? Esa ya es montilla. Este año es la de pum, cata, pum, chim, pum. Fácil, ¿no? Venga, vamos a bailar a la de tres, a ver si sale. Una, dos y tres. Bien, bien, bien. Pero va, pero más fuerte, ¿eh? Venga, la de tres. Una, dos y tres. Cata, pum, chim, pum. Exactamente. Unos poquitos mágicos. ¿Habéis hecho bastante pegamento? Sí. ¿Seguro? ¿Te has echado pegamento? No sé. ¿Te importaría mirar y coger lo que hay ahí dentro y enseñársela a la cámara? Si la cuerda está totalmente perfecta. Sí. Fuerte aplauso para él, claro. Fuerte aplauso para él, claro que sí. Bien, bien. Thank you.
Che lei stesse distante da noi, ma poi si è intromessa ed ha rovinato tutto. Vivi nell'aria tu, vivi dentro il mio cuore tu, sei più importante di quella ragazza amore tu. Vivi nell'aria tu, vivi dentro il mio cuore tu, sei il mio amore. Don't.
más, pero sé que estás tan lejos. Al verte pasar en tan solo 10 minutos, nuestra historia que empieza se acaba. Y si fuera capaz de mirarte y decir lo que siento, si pudiera tenerte más tiempo del tiempo que tengo, si pudieras venir a mi lado tan solo un momento, si solo fuera capaz de romper el silencio y detenerte en el tiempo. Quisiera descubrirte, estar donde tú estás, mirar desde tus ojos, poder ir donde tú vas. En mi torre te espero y desespero en tu ausencia, porque eres la razón de mi ser, mi anhelo, mi perder, mi destino. Ahora solo vuelve y quédate 10 minutos conmigo, conmigo. Y si fuera capaz de mirarte y decir lo que siento, si pudiera tenerte más tiempo del tiempo que tengo, si pudieras venir a mi lado tan solo un momento, si solo fuera capaz de romper el silencio, detenerte en el tiempo. Que siento, si pudiera tenerte más tiempo del tiempo que tengo, si pudieras venir a mí.